Hola amigos, los cambios astrológicos que se sucederán esta semana nos van a llevar a situaciones muy diversas. Por un lado, se puede decir que nos va a hacer como ver cómo se agudizan, sobre todo, el idealismo. Nos mostraremos más rebeldes ante las circunstancias o sucesos que nos toque vivir. Y ello sí nos puede producir cierta inestabilidad con nuestro entorno. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, se puede decir que se os presenta una semana llena de acontecimientos inesperados, pero no por ello mala, sino que os mantendrá muy ocupada, sobre todo vuestra imaginación, creando o buscando soluciones diferentes que os lleven a conseguir vuestros objetivos. Desplegaréis una gran actividad, aunque no exenta de inquietud por vuestra parte. Querréis conseguir y llevar a cabo todos aquellos temas que tenéis pendientes. Y además contéis con vuestro planeta regente Marte en conjunción con Urano. Esta situación os forzará a luchar, tanto a nivel personal como en vuestra profesión. Va a resultar muy positivo, pues todo os lleva al triunfo y al éxito, sobre todo en lo que emprendáis en estos días, trabajo, negocio y un largo etcétera. A nivel económico, la situación se reactiva, aunque tardaréis un poco en notarlo. Eso sí, van a mejorar los asuntos de dinero en general. Para aquellos que estéis comenzando una relación, vais a notar cómo debéis actuar con calma, pues tardará un poquito en tomar un rumbo apropiado. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, estos días os preocuparán más en forzar los cambios que deseáis que se den en vuestra vida que en las personas que están a vuestro alrededor. El Sol, en tránsito por vuestra casa décima, os llevará a luchar por vuestro trabajo. Y todo lo que tenga que ver con asuntos de índole material. Los fuertes aspectos que recibiréis de Urano harán que los cambios que se produzcan resulten rápidos y os va a hacer sentir mejor. A nivel de las relaciones es donde os puede ocasionar cierta inestabilidad. Esta semana se va a ver auspiciada por una serie de debates que os van a influir en algunos casos de forma muy favorable. Es debido a que los aspectos que os está enviando Marte, Mercurio y el Sol va a llenar vuestra vida de muchos acontecimientos. La mayoría de los casos van a ser muy buenos. En el amor, vuestra pareja se va a mostrar celosa y así que os puede molestar un poco. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, varios planetas se hayan dispuestos de forma que os pueden ayudar a salir airosos de ciertas circunstancias que estaban afectando a toda vuestra vida. Eso sí, os mostraréis indecisos hacia ciertas actuaciones que deberéis llevar a cabo. En muchos casos, porque en vuestro entorno se van a producir ciertos inconvenientes y quizás atascos. Ello os llevará a no saber qué camino seguir para que las circunstancias que atravesáis no resulten las más apropiadas para resolver vuestros conflictos. Los buenos aspectos que recibís del Sol, Marte y Mercurio, este último, vuestro planeta regente, os obligará a profundizar y a analizar más en los temas que tengáis que tratar, tanto si se refieren al trabajo como si son temas personales. En términos generales, será una semana bastante buena en general y donde la suerte os va a acompañar y todo aquello que estabais esperando y que se resuelva, tanto si tiene que ver con temas jurídicos o de otra clase, os van a salir a vuestro favor, pero ser prudentes para no caer en los mismos errores del pasado. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, Cáncer, el tránsito de Marte por vuestra casa décima atraerá a vosotros una serie de acontecimientos de muy diversa índole, muchos de ellos relacionados con vuestro trabajo. Será una semana donde tendréis que luchar para conseguir alcanzar vuestras metas. En muchos casos vais a sufrir drásticos cambios. Por un lado, tendréis ganas de iniciar un nuevo tipo de vida. En muchos casos puede tener que ver con el trabajo. Además, vais a recibir unos buenos aspectos de Marte, Neptuno y Venus que os ayudarán a que los cambios que se avecinan resulten favorables y buenos. Se van a potenciar también vuestra energía, haciendo que en las relaciones reine la concordia. Pero donde realmente la suerte os acompañará será en los temas del amor. Vuestra pareja se convertirá en vuestro mejor aliado o aliada y si estáis solos será por muy corto tiempo. Alguien os hará dejar la soltería. En salud, cuidaros un poco, los huesos serán vuestro punto más débil. Pero en general todo irá para bien. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, unos magníficos trígonos con vuestro signo formado por Urano, Marte y Júpiter os van a llevar a que por fin las dificultades por las que habéis atravesado las vayáis superando.
aunque os podréis en algún momento sentir algo cansados, pero vais a notar cómo entráis en una etapa de crecimiento interior muy grande y os vais a sentir protegidos por los que os rodean. Además, los buenos aspectos que os envía Venus a vuestro signo os van a hacer vivir unos días donde la paz y la armonía se van a instalar en vuestra vida. Si estáis pendientes de un nuevo trabajo, este va a llegar a través de un amigo o un conocido que se va a convertir en un apoyo incondicional para vosotros. Vais a estar muy intuitivos. Aquellos que vuestro trabajo tenga que ver con temas intelectuales o de comunicación van a resultar los más favorecidos, donde también vais a notar las magníficas influencias, será a nivel sentimental. La pareja, los amigos, la familia se van a convertir en algo vital para vosotros. Los mejores momentos los vais a vivir junto a ellos. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, varios tránsitos planetarios se centrarán estos días en vuestra casa quinta y séptima. Entraréis en un momento que van a venir y unos días que van a venir marcados por un fuerte protagonismo. La casa quinta tiene que ver con las relaciones en general, familia, amigos, lo más profundo de los sentimientos, y la séptima, la pareja. Como sabréis compaginar vuestras obligaciones de trabajo con las relaciones, todo va a fluir de forma correcta. Al mismo tiempo os encontraréis bajo unos aspectos del Sol con Urano que harán que surjan fuertes cambios. Serán para bien, aunque esta situación os puede traer ciertos inconvenientes de otro tipo, como puede ser la envidia que pueda suscitar esta situación en los demás. Aunque esto puede resultar muy importante de cara al futuro, pues os va a llevar a conocer bien cómo son las personas que os rodean. A nivel laboral se puede decir que todo va para mejor, llegando el triunfo en el trabajo. Centraréis además todo vuestro esfuerzo y van a reconocer vuestros méritos. Donde todo va a resultar más positivo será a nivel sentimental. La pareja, amigos y familia van a resultar un gran apoyo para vosotros. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, entráis en una semana marcada por unos fuertes aspectos que vais a recibir de varios planetas. Hará que os encontréis inmersos en una situación que os va a llevar a que se originen fuertes cambios en vuestra vida. Muchos de ellos van a afectar a nivel de las relaciones. Será un momento en el que superaréis muchas situaciones que os había tocado vivir y que os traían un poquito confusos y descentrados. Además, contáis con el tránsito de Marte por vuestro signo, que os convierte en ese guerrero que todo lo puede. No os importará lo que se presente en vuestro trabajo ni ante los retos que os impongan, pues vais a resultar unos campeones y el triunfo lo vais a tener en vuestras manos. Pero donde realmente os tocará vivir una cierta inestabilidad será a nivel de la pareja, pues la incomprensión reinará en vuestras relaciones, muchas veces derivados de las circunstancias por las que estáis atravesando en estos momentos, otras veces porque no sabréis compaginar vuestras obligaciones a nivel laboral con las relaciones personales. En salud, estar atentos a los mensajes que os envía vuestro cuerpo. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, el Sol se encuentra en tránsito por vuestra casa cuarta, una casa que hace referencia al hogar, lo que representa vuestra vida más íntima, familia, pero también lo más central de nosotros mismos, que no por ello menos importante. Se puede decir que todo aquello que tengas pendiente de resolver con la familia o bien acudir en ayuda de algún miembro, serán unos días muy favorables para llevarlo a cabo. Donde la situación no va a resultar tan benévola será a nivel laboral, pues Marte y Urano en vuestra casa sexta os pueden acarrear conflictos y tensiones en el ámbito laboral. Serán unos días donde tendréis que meditar las acciones que tenéis que llevar a cabo para evitar esos conflictos y seguir con vuestro ritmo de trabajo. A nivel sentimental, es posible que tengáis que explicar vuestro estado de ánimo, pero van a comprender el porqué y os van a apoyar. Buen momento para cuidaros un poco, sobre todo de la salud. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, unos armónicos aspectos que os está enviando el Sol, Marte, Urano y Mercurio os llevarán a que todas las iniciativas que toméis en estos días alcancen el éxito. Aunque tendréis que esforzaros aquellos que estéis pendientes de la resolución de algún tema que venís arrastrando del pasado, intentar solucionarlo. Ello evitará mayores problemas. A nivel de las relaciones, esta situación se va a ver suavizada por el tránsito del Sol y Mercurio, que os llevarán a que éstas resulten más armónicas. Nuevas amistades van a entrar en vuestra vida y os van a influir para dar un cambio que va a resultar muy importante para vosotros. Nuevas expectativas en trabajo y en la economía. El dinero va a dejar de ser un obstáculo para conseguir aquello que tanto deseáis, pero ser cautos en las compras y con los gastos. En salud, vuestros nervios pueden estar a flor de piel.
os estáis sintiendo muy presionados en el trabajo y eso os puede alterar. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, el tránsito de varios planetas por vuestra casa segunda os ayudarán a salvar ciertas situaciones que os traían algo agobiados últimamente, muchas de ellas referentes a la economía. Serán unos días muy favorables para tomar iniciativas que tengan que ver con el mundo laboral y en muchos casos con vuestra economía. Pero además Venus de este acuario os dará a conocer la parte más sensible y que a veces dejáis en el cajón del olvido, momentos que harán renacer en vosotros sentimientos que teníais muy escondidos y será además como una fuerza interior que os haga luchar para ser más felices. Puede decirse que esa persona que vuelva a nacer y que teníais muy escondido en vuestro interior va a ser muy importante para vosotros. Además vais a notar cómo ello os va a favorecer otros ámbitos de vuestra vida. Contagiaréis alegría tanto en el trabajo como en las relaciones sociales. Vuestra economía también mejora. En el trabajo, posibilidad de nuevos contratos o por fin la llegada de esa llamada que lleváis mucho tiempo esperando. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, el tránsito solar os convierte en el signo estrella por excelencia. Ello os va a aportar más brillo, pero a la vez acercará más la suerte a vuestra vida. Nuevas e importantes oportunidades van a aparecer y que además no las debéis desperdiciar. Contéis además con Marte y Venus, que también os están enviando unos magníficos aspectos. Serán unos días que vendrán cargados de unas grandes vivencias. Vuestras emociones las tendréis a flor de piel. Eso que a vosotros os cuesta bastante, pues sois uno de los signos más cerebrales que existen y pocas veces os dejáis influenciar por las emociones. El triunfo os puede llegar por un nuevo contrato de trabajo o por un ascenso en el que ya tenéis. Aunque a vosotros os gusta viajar por las circunstancias que nos toca vivir, están prohibidos, pero dejar volar vuestra imaginación y muy pronto los podréis llevar a cabo. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, aunque varios planetas se encuentran enviando unos excelentes aspectos, en estos días os podríais encontrar con ciertos problemas que están obstaculizando un poquito vuestro devenir. Aunque esta situación se va a ver beneficiada por los fuertes aspectos que recibís de Venus y Marte, eso sí, que os va a obligar a luchar más de lo normal y no exento de trabajo por vuestra parte para conseguirlo. Como sois un signo muy espiritual, a veces esta tendencia la exteriorizáis y la religión toma un cariz nuevo para vosotros. Lo que sí debéis tener cuidado es a la hora de comentar sobre vuestra vida privada, pues quizás alguien del entorno pueda sentir envidia de lo que tenéis o de cómo lo hacéis. A nivel de trabajo, nuevas oportunidades o nuevos contratos van a surgir y os traerá la tranquilidad que necesitáis para ir asentando las bases de vuestra vida. Esos cambios que queréis van a resultar importantes y benéficos para vosotros. Bueno, felicidades a todos los Acuario y suerte para todos en general.